pintores. Ellos son en óleos, Alberto Ruiz Holgado, en acuarelas, Daniel Ruiz Holgado, en fotografía, Roberto Lencina Caíros. Esta muestra es el reflejo de la importante diversidad de talentos existentes en nuestra provincia y que hasta hoy no consiguieron espacio donde poder desplegarlo. A continuación, el doctor José Sosa Gómez realizará la presentación de esta muestra. Quiero darles la bienvenida a este acontecimiento, que es un homenaje al maestro Alberto Ruiz Holgado. Y aunque Daniel en repetidas oportunidades decía que es algo demasiado postergado, creo que no, que es un momento justo. ¿Qué se puede mencionar sobre la vida de una persona, si tan creativa, con tanta producción? Porque resulta algo extraño, es cercenante. ¿Cuál es el aspecto que resaltamos de la persona? En el caso particular de Alberto Ruiz Holgado, se excluyen las riquezas de lo cotidiano, las distensiones de los viajes a Mar del Plata, o las mal dimensionadas angustias de las madrugadas, o ver qué son los hijos. El negro, como le decían sus amigos, era una persona de ideas complejas. Como artista era un cazador de imágenes, sobre todo aquellas de su entorno. Sus paisajes tienen un juego de una técnica perfecta, lo van a poder ver, pues ya lo han observado, conjugada con originalidad de los colores de su intuición. El cielo no tiene que ser celeste, decía uno de sus críticos. Cada cuadro es un universo. La impronta de su estilo, regido por la geometría, guardan el dinamismo de la forma. La conjunción de planos son entretejidos con líneas de firmeza armónica. Juega con planos profundos, que tienen un acabado arquitectónico. Básicamente, el mensaje artístico es de un elevado sentido estético. Son obras de gran fundo. Como alguien que vivía el arte, tenía otra sensibilidad de la realidad. Y cada cuadro es un original. Sin evadir su estilo y su vitalidad creadora, no se repite. Como pocas personas sobre esta tierra, él tenía una certeza. Ya desde pequeño, se había descubierto con el atributo que la sensibilidad de su percepción podía plasmarla gracias a la destreza de sus manos. Aunque la mente era la que comandaba su creatividad, él, de modo inocente y impregnado de cierta vanidad propia de los artistas, lo atribuía solo a sus manos. El don que aceptó y lo cautivó le condujo de modo mágico gran parte de su vida. Los primeros críticos de sus obras estaban presentes en los mediodías de los fines de semana, cuando, desde la mesa y con el cuadro en perspectiva, permitía la opinión de todos. Esta presentación es un merecido homenaje para Alberto Ruiz Holgado, pero también es un encuentro íntimo. Quiero decirles que es el complejo acercamiento entre el padre y el hijo que hoy se realiza y concreta a través del arte. Daniel permitió a dos amigos compartir esta ceremonia, con lo cual nos sentimos profundamente honrados. Este encuentro, que estuvo maturado en el tiempo, tiene la esencia de la entrega, de la ofrenda, de un hijo a su padre Marcos. Les ruego que disfruten esta presentación, que es muy hermosa. Muchas gracias. Seguidamente, el señor gerente general de nuestra institución, contador Beco Besadas, hace entrega de un presente a la señora Nelly Uruaga de Ruiz Holgado. De esta manera dejamos inaugurada esta exposición y a continuación el guitarrista Fabián Cardoso nos deleitará con la poesía, pero en esta versión musical de guitarra. Bueno, muy buenas noches. Para mí es un
lo primero que van a escuchar es Teatro Piazzolla, una de sus cuatro estaciones es Invierno Porteño, un arreglo de guitarrista Sergio Azar. Thank you.
Otro ciclo cultural de Caja Popular en esta oportunidad de México.